Saludos cordiales desde Canal 8 y desde este programa de Crítica en 8. Conocen ustedes, todos ustedes, que este es un canal pluralista y aquí procuramos invitar a personas que abordan distintos o asuntos concretos, pero con conocimiento de causa. Es decir, no opinan de todo lo divino y de lo humano, sino de aquellos temas que evidentemente tienen que ver con su experiencia o con su preparación, etcétera, etcétera. Hoy el programa lo vamos a dedicar, evidentemente es un tema amplio, un título muy amplio, al paro y la economía. Fundamentalmente, cómo va nuestra economía y cómo va nuestro paro en relación con esa economía. Tenemos aquí en el estudio y tenemos que agradecer la presencia de don Manuel González Izquierdo, secretario general de Comisiones Obreras de Canarias. Bienvenido, don Manuel. Muy buenas tardes, gracias. También contamos con la presencia de don Víctor Pérez Borrego, vicepresidente cuarto y consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo Insular de Tenerife. Don Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Don Benicio Alonso, ya ha estado en algún otro programa anterior, también don Manuel González Izquierdo. Le agradecemos mucho su presencia, presidente regional de ASINCA. Bienvenido, don Benicio. Gracias y buenas tardes. Y igualmente contamos con don José Luis Figueroa de la Paz, que es sociólogo y militante de base del Partido Socialista Canario PSOE. Buenas tardes. Don José Luis, bienvenido. Bien, pues como siempre vamos a iniciar, tras estas palabras introductorias, vamos a iniciar el programa viendo ese vídeo, que es un informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos a escuchar. Canarias fue la comunidad autónoma española en la que más bajó el paro durante el pasado mes de septiembre, pero también fue la región que registró la mayor subida con respecto al mismo mes del año anterior. En Canarias se registraron 106.962 desempleados, 2.418 parados menos que en agosto, decreciendo en un 2,2% el desempleo, mientras que la media nacional subía un 1,25%. Sin embargo, respecto a los datos de septiembre del pasado año, el archipiélago computó 9.142 parados más, lo que supone una subida del 9,35% cuando la media nacional se situó en el 0,6%. El desempleo disminuyó en las dos provincias canarias, aunque un 1,04% más en Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife, en donde la disminución total fue de 776 personas. Los afectados, en un 86% los mayores de 25 años y el 57% las mujeres. Por sectores, destacan los más de 70.000 desempleados del sector servicios. También aquí, más de la mitad, mujeres. Siguen los casi 16.000 parados de la construcción. Los algo más de 13.000 que se han inscrito por primera vez en las listas del paro. Y por último, los 5.000 de la industria. Sabemos también que en septiembre se formalizaron 65.252 contratos laborales, lo que supone un alza de 5.357 sobre el mes de agosto. De estos, un 9,63% fue contratación indefinida, una cifra que supera la media nacional, que se sitúa en el 8,37%. En el conjunto de la nación, la cifra total es de 1.598.000 desempleados, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es la primera subida después de 6 meses consecutivos de descensos, situando la brecha interanual en el 1,86%. En Canarias ha descendido el número de parados, al igual que en otras 5 comunidades autónomas, pero menos que en años anteriores.
Ya el año pasado se despidió con cifras de paro negativas para nuestra comunidad y las alarmas se han disparado. Desde diferentes organizaciones empresariales se ha vuelto a poner de relieve la delicada situación de nuestro marco económico dependiente de una única industria, el turismo, fuertemente afectada por innumerables variables como la competencia de otros mercados, la también delicada situación económica en los países de origen de nuestros visitantes, los precios del petróleo, la inseguridad política internacional. Se pide mayor flexibilidad en el despido, ayudas a los sectores más afectados, que no se paralice la inversión del gobierno canario en el sector de la construcción. Parece que la medicina está clara, pero ¿estamos realmente seguros de conocer el mal? Este ha sido el informe inicial y a partir de ahora la palabra de ustedes. Por lo tanto, no sé, don Víctor. Bueno, a mí lo primero que se me ocurre es que los datos referidos a un mes o referidos a un año son importantes, pero me da la impresión de que en este terreno es importante tener una perspectiva histórica más amplia. Y a mi juicio, la primera conclusión importante es que en Canarias se ha creado mucho empleo en la última década, se sigue creando empleo. No olvidemos que en el año 95 el paro estaba por encima del 23% de la población en condiciones de trabajar y actualmente pues está prácticamente en el 11%. Si eso lo ponemos en relación además con un crecimiento muy importante de la población, más importancia hay que darle a la creación de empleo. Y ese es el dato positivo que es compatible con que en el último año se esté produciendo pues, cierto descenso en la creación de empleo, sobre todo porque crece a menor ritmo de cómo crece la población, cosa que no ocurría en los años anteriores. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con Víctor en que efectivamente hay que tener una perspectiva a más largo plazo que la de un mes, pero difiero un poco lo optimista por lo que yo he creído entender el discurso, ¿no? Canarias viene sucesivamente año tras año creciendo en tasas de desempleo. El año 2002 ya tuvimos 92.000 parados, año 2003 ya superamos la mágica cifra de los 100.000 parados, nos situamos en casi 103.000 parados y en el año 2004 ya estamos en 107.000, casi 107.000 parados. Eso indica una tendencia por tanto preocupante. No se está creando empleo en suficiente cantidad como para atender a la demanda que se genera desde el mercado laboral. Por tanto, hay que ir a las raíces del problema y hay que tratar de evitar que esa tendencia continúe. Si no cortamos esa tendencia, podemos situarnos a la vuelta de unos años en unas tasas de desempleo absolutamente insufribles. Si a eso le unimos que seguimos creciendo en tasas de temporalidad, casi el 45% de toda la población ocupada son empleos temporales, pues lógicamente creo que tenemos un problema serio y un problema que hay que afrontar con la mayor urgencia posible. Yo, antes de empezar a hablar del paro, yo quisiera hacer una matización, y es que yo soy presidente regional de la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, que es una asociación eminentemente técnica. No patronal. No, pero que creo pero que por nuestro. Evidentemente, pero vamos, es que creí que... No, es que a lo mejor pegaba aquí más no, creí que había, de la Confederación, aunque creí sea vicepresidente. Que habías omitido... pero que somos una asociación sí. técnica y como sí. tal... Nosotros, y lo sabe bien, por negociaciones, nosotros no entramos en negociaciones de convenio colectivo, ni en el tema de convenios, ni de paro, ni analizamos el paro, analizamos nuestra preocupación en el sector industrial, cómo va, y ya, bueno, y estamos globalizando aquí todo el tema, que me parece perfecto, y lo que nosotros tenemos que decir que nos preocupa el incremento que ha tenido durante el mes de agosto el paro en el sector industrial, un paro, yo diría que... No provocado, pero sí esperado, porque el tirón que tienen todos los sectores productivos en Canarias, sea el sector primario de la agricultura, como la construcción, como el sector industrial, todos vamos arrastrados por el sector servicio. En cuanto han fallado, como ahora, 500.000 turistas en Tenerife, nosotros notamos el paro que está existiendo. Y desgraciadamente, si no se toman medidas drásticas y sin querer alarmar a nadie, por supuesto que no alarmar, pero sí poner las medidas adecuadas y tengo que elevar una queja
porque a niveles industriales, yo hablo de mi sector, Canarias no tiene una definición clara de qué es lo que quiere del sector industrial. La industria funciona como una inercia, es una inercia económica que va caminando, pero que no hay un apoyo directo sobre la industria. Tenemos que agradecer los mecanismos que ha puesto Europa a disposición de Canarias, gracias a la voluntad primero del Reino de España y después del Gobierno de Canarias, que continuamente intentan mantener las ventajas que tenemos en Europa. No solamente mantenerlas, sino mejorarlas, que es lo que se quiere ahora, y por eso yo sí demando que exista más voluntad en el Gobierno de Canarias para el sector industrial. Y más voluntad en algunos ayuntamientos de importancia, como es el de la capital, Santa Cruz de Tenerife, donde se va a producir una deslocalización de grandes industrias en Santa Cruz, y el personal que trabaja en las industrias es un personal estable, de un alto nivel de sueldo. No tiene nada que ver con el resto de los sectores productivos canarios. Y se produce una deslocalización sin haber consultado a los sectores implicados. Y esto es muy grave, eso es gravísimo. Ahondando en lo último que acabas de decir y luego hacer una exposición más general, el dato, por ejemplo, de Santa Cruz sobre el desempleo no es el 11%. En Santa Cruz de Tenerife estamos hablando del 18,54% en los hombres y del 21,36% en las mujeres. Lo que denota que Santa Cruz es el que más arrastra en la media de paro de la isla de Tenerife. Y la deslocalización de las industrias es un factor que está contribuyendo a este dato. Sin embargo, yo creo que hay que tener una visión más general. Los fondos europeos se nos van acabando, sin entrar en el dramatismo. El efecto euro se acabó y ahora nos tenemos que valer por nosotros mismos. Nos tenemos que valer por nosotros. Se acabó y nos agarró todo. Sí, nos agarró todo. Pero gracias a él, probablemente estamos en una economía europea y podemos tirar de si nuestro bienestar no va a bajar por debajo de la media de la media. Y esto es una ventaja sin ninguna duda. Y esto es lo que ha generado el crecimiento de los últimos 20 años en España. Ahora bien, ahora tenemos que valerlos por nosotros mismos. Tenemos que ver si nuestras empresas están adecuadamente dimensionadas para ir al mercado regional y al mercado global. En estos días se ha producido la compra de Hiperdino, la primera empresa de Canarias. ¿Y quién la ha comprado? Pues un fondo de inversiones por 600 millones de euros. ¿Por qué no hemos sido capaces de retener esa capacidad de crear empleo, etcétera? Estábamos hablando antes de la TUI. Para el sector hotelero canario, la TUI es fundamental, pero para tener una flota de aviones hay que tener como mínimo 40 hoteles. No se puede tener una flota de aviones con dos hoteles. El dimensionamiento de la empresa canaria a todos los niveles y el aprovechamiento óptimo del marco europeo, que no lo estamos haciendo, y podemos luego poner algún ejemplo, como por ejemplo el tema del vino, que conozco bien, cómo estamos muy lejos del óptimo productivo, aunque nos pongamos todas las medallas del mundo para consumo interno. En el mercado global no somos nada. Y esto es lo que empieza a importar ahora. ¿Somos capaces de ir al mercado global? En una economía abierta como la europea, ¿qué pintamos nosotros? ¿Qué hacemos los canarios para ser competitivos y producir riqueza y empleo en nuestra comunidad? Por cierto, un inciso, ya que se ha aludido aquí al euro, porque don Benicio Alonso no parece que haya mostrado gran satisfacción. No, sí, realmente nos ha empobrecido a la ciudadanía. No, yo creo que no. Si lo que digo es el IPC que ha subido por culpa del euro. Sí, pero el euro nos ha empobrecido la capacidad adquisitiva, etc. Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Bueno. En absoluto. Bien. A mí me parece, al hilo de algunas intervenciones, que lejos de ser optimista, lo que hay que tener es confianza en uno mismo. Y yo creo que es indudable que las empresas canarias hoy están más capitalizadas, más profesionalizadas que hace 10 años. Ese es un dato incuestionable. Entonces están en mejores condiciones de competir. Por otro lado, yo creo que siguen vigentes una serie de retos. Benicio de alguna manera apuntaba uno. Hay que diversificar más la producción en Canarias, hay que desarrollar más el sector industrial y garantizar la pervivencia del sector primario. Seguramente con... Perdóname, Víctor, pero es que eso yo lo estoy oyendo repetirse desde siempre. Pero yo creo que eso es compatible con que sigue vigente. ¿Cuándo nos acordamos? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, cuando se resiente el sector turístico, que tampoco es que se esté produciendo en estos momentos una alarma de gravedad. Se ha producido un estancamiento en el número de visitantes y seguramente haya que convivir con estas cifras durante más tiempo. Hay que innovar, esa es una palabra importantísima en el sector turístico en general.
la innovación tecnológica, hay que seguir apostando por la formación para tener un mayor nivel. Yo en eso quería incidir en la formación, sobre todo el sector servicio. El otro día en una junta regional nuestra, por primera vez, dedicamos casi un 30% de la junta a hablar del turismo, una dirección industrial hablando del turismo, porque el sector turismo es el que está tirando de la industria en Canarias. Y tenemos que apoyar la industria en Canarias. Y la formación, yo creo que la formación en el tema del sector servicio es una asignatura tan pendiente que a mí hasta me pongo colorado cuando pienso que en Tenerife, yo hablo de Tenerife, en Tenerife no tenemos unas escuelas de formación adecuadas. Yo tengo aquí los niveles, las demandas durante el mes de agosto, los trabajos demandados durante el mes de agosto y las ocupaciones más contratadas, y curiosamente el sector servicio se lleva la palma. Y lleva la palma porque dice ocupaciones más demandadas. Dependientes de comercio en general, 12.899. Mozo de limpieza o limpiador en general, 8.780 personas. Empleado administrativo en general, 8.700. Peón de la construcción, 6.300. Camarero en general, 3.000. Está habiendo una serie de cifras. Después, donde más se han empleado también es en el sector servicio. Pero es lógico, porque es el que más... Pero ¿dónde está la gente preparada? Cocineros están pidiendo 1.378. No, cocineros en Tenerife. La gente preparada viene de Venezuela. Eso es lo que... Canarios que también... ¿Dónde está nuestra formación? ¿Dónde está nuestra escuela de formación? De todas formas, yo en estamos eso, divorciados. Yo creo que la vamos a ver. La formación es un tema, yo creo que es fundamental, trascendental. Cualquier economía para aumentar la productividad del empleo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias, ¿no? Pero cuidado, es decir, tampoco podemos teorizar sobre cuestiones que ya tenemos experiencia y que al final no acabamos de resolver. En Canarias, por ejemplo, no hay forma de coordinar los tres subsistemas de formación profesional existentes. No hay forma de poner en marcha el Plan Canario de Formación Profesional. ¿Pero por qué? Bueno, porque evidentemente al final quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha esas cuestiones pues no acaban de ponerla, y por mucho que se debate y se discute, al final nos quedamos siempre en el terreno de lo teórico. El Plan Canario de I+D, por ejemplo, no tiene ficha financiera. Y podemos hablar de que efectivamente hay que innovar y podemos decir, yo creo que hay podemos, que tener... Y podemos decir lo que queramos, sentido. Pero vamos al terreno de lo concreto. Es decir, ¿Canarias qué necesita para que efectivamente la economía vaya caminando hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, menos hiperdependiente? Yo no digo dependiente, porque siempre el sector servicio no tiene necesariamente por qué ser malo. Lo que pasa es que hay que ir a un sector servicio de mayor cualificación, de mayor excelencia. No podemos tener un empleo, la mayoría de los empleos que han mencionado ahí son empleos de baja cualificación, por lo tanto empleos de baja productividad. Es decir, después tienen los titulados. Sí, los titulados. Sí, pero los titulados. Al final. Pero lo que te quiero decir. Filología hispánica. Pero es igual, a eso iba. Es decir, es que al final la formación por sí sola no resuelve todo, porque habrá que actuar también en el tejido productivo. Yo puedo estar formadísimo, pero si luego no hay demanda, si el tejido productivo no genera demanda, pues la formación tampoco vale. Es que creo que está fallando. Hay que actuar sobre las dos parámetros. Quienes crean empleo en una economía moderna son los empresarios, las empresas. Y todo debe de ir dirigido con carácter práctico a esa demanda real. Yo creo que deben jugar un papel más determinante en la definición de las políticas de formación los agentes empresariales. En Canarias se llevan destinando en los últimos años muchos recursos de presupuestos propios y de fondos exteriores del Fondo Social Europeo a formación. Sin embargo, a mi juicio no tiene una repercusión clara, impactante y directa en la creación de empleo neto. Ahí está fallando, no se está acertando en las políticas de formación seguramente, independientemente de quién tenga la responsabilidad. Y yo creo que deben jugar un papel más determinante los agentes empresariales. Bien, nos quedamos aquí, no que quiera interrumpirles ni muchísimo menos a ustedes, continuaremos y vamos a hacer ese primer paréntesis del programa. Están ustedes con Canal 8, cosa que les agradecemos, y están asistiendo al debate que dentro del programa de Crítica en 8 estamos, se está desarrollando sobre el paro y la economía.
Hemos tenido una primera fase de debate y ahora, si les parece, vamos a escuchar declaraciones de dos representantes sindicales. No es que no tengamos representación sindical aquí, porque tenemos al secretario general de Comisiones Obreras de Canarias, pero también otras formaciones sindicales van a opinar sobre este mismo tema, en concreto don José Juan Benavente Rodríguez, secretario de Acción Social de UGT Canarias, y don Ignacio Rodríguez, secretario de Acción Social de Intersindical Canaria. Escuchémosles. Hemos analizado con cierto detenimiento las cifras de desempleo publicadas, de desempleo registrado publicadas recientemente, y si bien se observa que hay una variación positiva respecto a agosto, una reducción de 2.000 y algo desempleados, hay un dato preocupante que es el incremento de más de 9.000 personas respecto a septiembre del año anterior. Es decir, la variación interanual es muy preocupante, porque además significa el segundo incremento en términos de variación interanual respecto al conjunto del Estado, después de Cataluña. Canarias es la comunidad autónoma con más precariedad de toda España, cercana al 90%. Eso es imposible, con tasas de esa magnitud es imposible mantener un empleo estable. Por otra parte, la cultura empresarial, el uso abusivo que se hacen de ese tipo de contrataciones y, en tercer lugar, el fracaso absoluto de las políticas de empleo que se dan. Han sido originadas por el gobierno de Canarias. Habría también que señalar como elementos que caracterizan la situación, las cifras del paro en Canarias, por un lado, la alta tasa de desempleo entre los jóvenes, por los menores de 25 años, la alta tasa de desempleo femenino, que supera en 7 puntos porcentuales a la tasa de paro entre los hombres, y la excesiva, aún excesiva, temporalidad. En la contratación, ¿no? Los sindicatos hemos participado en el diseño de herramientas muy eficaces, que entendemos que son eficaces. El Plan Estratégico de Empleo para Canarias es una de ellas. Nosotros entendemos que de no ponerse en funcionamiento todo lo que se establece en el Plan de Empleo para Canarias, el poner medidas especiales, específicas, para determinados colectivos muy sensibles con el paro, como pueden ser los parados de larga duración y las mujeres, y los jóvenes también. De cada 100 contratos laborales que se firman en Canarias, 10, solamente 10, son de carácter indefinido, lo cual señala la flexibilidad, la altísima flexibilidad que hay en la contratación, en nuestro mercado laboral, de la cual, en nuestra opinión, usan y abusan los empresarios. Hay otro elemento que no ha sido tenido en cuenta por el gobierno de Canarias, y es el hecho de la irrupción de más de 30.000 trabajadores inmigrantes irregulares en el mercado laboral, que están provocando una desregulación laboral muy acusada y que se nota en las negociaciones de los diferentes convenios. Los convenios han ido bajando de tal manera que se ha ido perjudicando a los trabajadores de la comunidad autónoma. La única solución hacia eso esperemos que sea el reglamento de extranjería que se está negociando en Madrid. Ahora entendemos que ese fenómeno no ha sido tampoco tenido en cuenta por el gobierno de Canarias a la hora de valorar sus políticas de empleo. Nosotros pensamos que como telón de fondo de las cifras de paro en Canarias habría que señalar diversos aspectos. Primero sería una economía esencialmente, digamos, muy dependiente del sector servicio, especializada en el turismo, básicamente. Una economía que además apuesta poco por el tejido industrial y por la economía productiva. Son rasgos que definen nuestro mercado, a nuestra estructura económica. Y además es una economía que abandona, o donde no hay una inversión pública dinamizadora, en servicios públicos esenciales, llámese vivienda, sanidad, transporte público, atención a nuestros mayores. La solución no es ayudar a los municipios que tienen mayor incidencia la inmigración. El problema está en los países de origen. De no ayudar a esos países, difícilmente podremos solucionar el problema de la inmigración irregular. Y desde luego no estoy de acuerdo yo con Consuelo Rumí, por ejemplo, que en un medio de comunicación hoy dice que el problema de la inmigración, la solución del problema de la inmigración pasa por solucionar la economía sumergida. Eso es un error. Yo creo que hay unos problemas estructurales que hacen difícil mover de forma significativa los actuales indicadores de desempleo. Y están lastrando las posibilidades de un cambio. Por tanto, nosotros apostaríamos justamente por hacer lo que hoy no se hace, es decir, apostar por la economía productiva y por el tejido industrial,
dinamizar el sector público, en sectores donde hoy hay un clamor social por inversiones que mejoren en general todo un conjunto de servicios públicos esenciales, y políticas activas de empleo dirigidas fundamentalmente a colectivos como los jóvenes de menos de 25 años y las mujeres. Un conjunto de medidas con ese telón de fondo creemos nosotros que contribuiría a cambiar el actual estado de cosas. Han sido las declaraciones de don José Juan Benavente, de UGT Canarias, y de don Ignacio Rodríguez, de Intersindical Canaria. Yo no sé si al hilo de las manifestaciones alguno de ustedes quería hacer alguna puntualización o continuamos. Quería dar un dato sobre los jóvenes, que se ha nombrado mucho el problema de los jóvenes. En Santa Cruz y La Laguna, el paro juvenil entre 16 y 24 años está por encima del 38% de los jóvenes que demandan empleo. Estas son cifras que nos llevan a una situación caótica como no pongamos remedio. Si realmente la cantidad de jóvenes que abandonan los estudios y que tenemos en las calles pueden convertirse en un problema social si no somos capaces de mejorar la educación, la estructura educativa, y también de mejorar las alternativas que damos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que no solo son los empresarios los que emplean, son muy importantes, pero resulta que la administración pública se mete a empresarios sin compromiso de creación de empleo. Y hay que intentar que las administraciones públicas que se meten en eso, pues que una prioridad sea el empleo. Yo, por temas profesionales, me he dedicado a estudiar el fenómeno más importante en España de creación de empleo y de deslocalización creando empleo en España, que es el fenómeno de la cooperativa Mondragón, que alguna vez hemos tenido algún otro programa. Y es apabullante cómo un grupo de empresas tienen interés en crear empleo y lo crean. Aquí está pasando que se crea formación y los jóvenes están, las empresas están esperando a los jóvenes para que vayan a hacer prácticas sin contrato, para que vayan a hacer prácticas sin pagarles. Esto está pasando en este momento. Aquí está pasando y de una forma atroz. Es decir, estamos condenando a una generación entera. Y no en el sector industrial, curiosamente. No, en el sector industrial no. El sector industrial ha mejorado bastante. No, como que, hombre. Sí. No, el sector administrativo, los servicios administrativos están esperando que los jóvenes saquen su título para ofertarles horas de experiencia. Y esto lo denuncio aprovechando la Cámara, porque esto no se puede soportar en esta sociedad. Es decir, no se puede dar esa expectativa a los jóvenes. Tendremos que crear más actividad. Y a lo mejor resulta que igual que ponemos un montón de recursos para crear una sociedad anónima para el Tenerife, debiéramos crear otras sociedades anónimas dedicadas más que a jugar al fútbol, a generar empleo y bienestar para nuestra tierra. Porque capitales abandonados tenemos y de sobra. Pero ¿dónde está nuestro plan de industrialización de Canarias? No existe. ¿Dónde está el plan ganadero de Canarias? No existe. Y si seguimos nombrando, no existe. Veo manifestaciones algaradas callejeras por temas banales, muchos de ellos, vamos a hacer una algarada para pedir esto. Esto sí sería una plataforma buena. De todas formas, ¿no? Hay un tema que a mí me parece importante de lo que aquí se ha planteado por parte de los dos contertulios, ¿no? Uno sobre efectivamente la realidad de lo que está pasando con los jóvenes. Hay otro dato importante. Y es consecuencia de esa explotación de los jóvenes, que cobran el 64% de lo que cobran los mayores de 25 años en salario, que son los que más contratación temporal sufren, aparte de esa explotación en prácticas, etc. Yo creo que es unido a algo que se ha dicho, es decir, efectivamente en una economía moderna las empresas son las que deben de contratar, yo tengo mis dudas, es decir, yo creo que una economía moderna se distingue por otras cosas, se distingue por la concertación, por el diálogo, se distingue porque las empresas efectivamente se enfocan hacia la economía productiva, hacia la competitividad real, y el mundo de las subvenciones, desde luego, no es el mundo que va a resolver, porque cuando se habla, se ha metido o se ha inyectado mucho dinero en formación en las actividades empresariales y eso no ha dado resultado. Cuando se dice eso, hombre, lógicamente supongo que no se refiere a eso, pero una empresa que invierte en capital humano es una empresa que la formación le cuesta y por tanto cuida su personal. Podemos llegar a una situación, si hacemos un esfuerzo excesivo en subvenciones para la formación profesional en empresas, algo parecido a lo que pasó en el mesogiorno italiano, donde con las subvenciones de la Unión Europea se arrancaban los olivos para plantar inversiones. El fin final de la economía no es hacer un modelo económico de desarrollo sostenible, etcétera, sino acceder a las subvenciones. Yo creo que eso sería. No, pero termino, Víctor. Así, yo creo que en Canarias tenemos una serie de características
propias en relación a, las, a qué tipo de empleo tenemos, qué tipo de mercado laboral, qué tipo de empresa, efectivamente, qué tipo de dimensión de empresa. Y esas son las cuestiones que hay que ver, porque el tipo de empleo determina el tipo de productividad que tenemos, el tipo de productividad determina qué tipo de empresa tenemos. Efectivamente hay que innovar, hay que ir a formar a la gente, pero cuidado, las políticas activas de empleo que son necesarias son políticas de oferta. Yo insisto en eso, es decir, y la política de oferta está muy bien, pero tú no puedes poner en el mercado jóvenes formados si al mismo tiempo y en paralelo no actúas, insisto, sobre el tejido productivo. Hay que crear una demanda distinta, hay que actuar efectivamente sobre el sector turístico y pensar, repensar nuestra oferta, que va a seguir siendo de sol y playa, pero tendrá que ser complementada, tendrá que ser otra. Me gustaría aquí meter una puya lo que estás diciendo y es felicitar que el sábado pasado tuve la ocasión de ir a la inauguración del Centro de Desarrollo Turístico Costa de Adeje y es un ejemplo de cómo se puede combinar la inversión pública con la privada, con mayoría de la privada. Claro, y yo creo que se pueden hacer cosas similares. Y pongo un ejemplo, vamos a poner ejemplo, porque hablamos y la gente que nos está viendo dirá, bueno, pero ¿cuál es el ejemplo? En Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento ha previsto en el Plan General de Ordenación Urbana un parque tecnológico. Lo ha previsto. Saliendo de Santa Cruz a la derecha, un parque tecnológico. Vamos a ser optimistas. ¿Cómo se puede hacer ese parque sin que sea todo iniciativa pública? Porque la iniciativa pública no va a funcionar en un parque tecnológico, como no funciona, por ejemplo, ahora mismo el ITC, que todo está en las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife no hay nada. Tenerife no hay nada en el ITC ahora mismo, lo están vaciando. Aquí vamos a tener unos terrenos de parque tecnológico. Vamos a buscar una fórmula entre empresarios, Ayuntamiento de Santa Cruz y Gobierno de Canarias, que es responsable último de que se desarrolle el tema de parque tecnológico, y vamos a empezar a funcionar. Con dinero privado, a lo mejor con mayoría, que funcionaría mucho mejor. Porque las mayorías públicas ya sabemos cómo van. Yo, si me lo permite, y me lo permite el moderador, voy a comentar un ejemplo práctico que hemos vivido desde el Cabildo en los últimos meses. Pero antes me gustaría decir que, de manera además muy clara, yo no creo que la solución para mejorar el empleo sea a través del empleo público. El empleo público tiene que tener una dimensión moderada, razonable. Yo creo que hay que seguir recortando sector público. Es una opinión. Viste el otro día lo que decía el gobierno alemán, ¿no? Que van a preparar ahora la eficiencia del funcionario, bueno, ponerla en marcha. Yo creo que, hacemos lo mismo. El papel de las administraciones públicas debe ser crear un marco de confianza, iniciar, fomentar determinadas líneas, iniciativas nuevas que no estén en el mercado. Voy a contar un ejemplo que hemos vivido desde el mes de mayo. ¿Denegar de su responsabilidad de los servicios públicos? No, vamos a ver. Delegar, sí, esa responsabilidad no lo tienen. ¿Los servicios públicos cómo funcionan? Los servicios públicos tienen un nivel de empleo, el razonable, para poder ser prestado en calidad y cantidad suficiente a la población, a los ciudadanos. Pero tiene que tener una dimensión. Además, yo creo que pensar que la solución al paro viene desde el empleo público es una tesis del pasado y no del futuro. Sí, pues no es eso lo que estamos planteando. No, eso, pero no es si me permiten, sí, termino con un ejemplo. Eso es una economía planificada. Entonces economía rusa de hace. Si me permiten, voy a contar un ejemplo. Antes, uno de los responsables sindicales hablaba, y yo creo que con buen criterio, que existen una serie de sectores o colectivos, los jóvenes, las mujeres, que están necesitados de una mayor consideración y más apoyo desde las administraciones públicas. Yo me voy a referir otro, que seguramente, aunque no se ha citado, todo el mundo está de acuerdo, que también requiere de ese apoyo, que es el de los discapacitados. En el Cabildo de Tenerife tenemos una empresa, Simpromi, que tiene como principal misión incorporar al mercado laboral a discapacitados de la isla. En el mes de mayo acude al Cabildo una empresa en un sector nuevo, que es el del telemarketing, para establecerse en Canarias, y nos pide ayuda y apoyo. Ese es el apoyo que debemos dar para seleccionar discapacitados, para formar discapacitados con un perfil que ellos requieren para poder atender a sus clientes y que se cree empleo. A día de hoy hay ya 30 contratos indefinidos de 30 discapacitados trabajando en las naves de Sofitesa, en un call center. Y no hay más, que eso es lo que nos debe hacer reflexionar. Podría haber ya 50 y a final del año 100, porque esa es la plantilla que quiere tener esta empresa, y seguir creciendo, porque sigue creciendo la cartera de clientes que ya tiene a nivel de todo el Estado, 4.000 empleados. No hay más por falta de formación adecuada.
Me remitiría a la reflexión que hacía anteriormente. Tenemos que orientar la formación con un sentido mucho más práctico en función de la demanda real del mercado laboral. Y dejarnos de planteamientos muy retóricos, muy teorizantes, de los con los que venimos conviviendo demasiado tiempo. Falta de formación profesional, a pesar de los esfuerzos de tantísimas familias que han sido las impulsoras de que hubiese esa formación que se tiene. Y sin contar con que, por ejemplo, ya que hablamos de la discapacidad, pues que en el sector de los enfermos mentales, por ejemplo, que haya ofertas de una finca para crear una comunidad educativa de este tipo y todavía, incluso aún cediendo gratuitamente la finca, las instituciones no acaban de darle el visto bueno. Por lo tanto, quiero decir que hay de todo. Hay de todo y a veces, pese a los esfuerzos de las administraciones públicas, hay algunas administraciones públicas que no cumplen, y no quisiera, bueno, hacer leña de ningún árbol, no sé si estará caído ya o no. Casi caído. Pero evidentemente desde el Gobierno de Canarias no, en la consejería correspondiente, no se ha demostrado una responsabilidad, al menos con Tenerife, en este campo. Yo no sé, a mí me gustaría, vamos, porque además se ha puesto un ejemplo del telemarketing del que yo tendría mucho que hablar, ¿no? Porque el problema que hay es que no se puede tener una visión tan parcelada del mercado laboral. Es decir, el telemarketing, que para que nos entiendan los telespectadores, es la venta a través de teléfono y hay muchas más cosas, información. Muchas más cosas, pero bueno, para entendernos y tal. Viene segregado de grandes empresas, por ejemplo, Unelco, Telefónica, o sea, se pierde empleo. Vamos a ver, en el sector de las telecomunicaciones en Canarias, hace 8, 9, 10 años, había 4.000 empleos estables, fijos, y ahora hay 10.000 en el sector de las telecomunicaciones de carácter. O sea, yo lo que quiero decir con pero esto... Pero hay que adaptarse a eso. No, sí, claro, hay que adaptarse, pero el resultado final no puede ser más empleo precario, más empleo temporal, porque eso no es bueno. La competitividad también. Claro, pero la competitividad pasa por optar porque se quiere competir. Si se quiere competir con empleo, con bajos salarios, con bajos costes, etcétera, al final no podemos entrar. Yo hablaría de bajos salarios. Claro, es que el problema es la competitividad, ¿qué significa? Yo te estaba citando un ejemplo, sí, que les contratan indefinidamente mientras tengan clientes, pueden estar generando empleo. Si no se le puede pedir a una empresa que tenga empleados y no tiene beneficios. Claro, pero lo que quiero decir con esto, hombre, yo lo que quiero decir con esto es que hay casos positivos y yo no estoy aquí diciendo que las administraciones públicas, pero yo sí creo que las administraciones públicas están haciendo dejación de muchas de sus responsabilidades. Por ejemplo, se ha hablado en Europa, en el Consejo de Europa, se habló de un gran vector de creación de empleo, que fueron todos lo que se llamaban los nuevos yacimientos de empleo, atención de cercanía, servicios a domicilio y tal. ¿Qué se ha hecho para impulsar ese segmento, ese vector de creación de empleo? Prácticamente nada. Se tiene que optar, se tiene que competir en base a la calidad, no se puede competir, porque claro, eso en mi opinión, ya no lo digo yo, lo dice un organismo tampoco se le puede acusar de estar muy, muy rojo, muy a la izquierda como la OCDE, de que ya eso, el nivel de temporalidad, el nivel de precariedad y de baja cualificación profesional es un factor de descompetitividad. La ampliación de los mercados del este, ¿en qué condiciones esos mercados se amplían? ¿Vamos a competir allí con bajos salarios? ¿Por qué se producen las deslocalizaciones? Es decir, el problema es que no se puede plantear, ¿puedes insisto? Una pregunta, ¿no? No, dame una pregunta, pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente, y es lo que quiero decir. ¿Cómo se financia el empleo público? ¿Cómo se financia? Pero vamos a ver. A través de los impuestos. Claro que se plantea a través de los impuestos. Y las empresas muchas se financian a través de los impuestos. Claro, tenemos un sector económico en carácter industrial que tiene una... ¿Qué se está haciendo con la RIC? ¿Qué se está haciendo con la RIC? Ese es otro tema. ¿Cómo que es otro tema? ¿Qué se paga en impuestos? ¿Qué debe pagarse en impuestos? Perdona, Ricardo, que termine. Perdona, es por el fin de que tengamos solo una sola conversación. Pero es que se dicen, de verdad, se dicen cosas que suenan a lo mejor hasta bien, pero que detrás... No, la RIC, no. Por ejemplo, impuestos de sociedades, por ejemplo. ¿Qué media de impuestos de sociedades se está pagando en Canarias? ¿Lo sabes? Muy bajo. ¿Ah? ¿Qué se tenía que pagar? ¿El 35%? Bien. Pues se está pagando a lo mejor un 4 o un 5% de media. Y esos son datos reales. Entonces, ¿eso no es gasto fiscal? ¿Eso qué es? Vamos a ver. La RIC, la Reserva para Inversiones de Canarias. No, estoy hablando de impuestos de sociedades, no hables de la RIC, porque hablas de impuestos. Sí, pero si es que parece, tú estás hablando de alguna consecuencia perversa que podemos estar de acuerdo, negativa. Pero la RIC ha supuesto
ha tenido mucha importancia en la creación de empleo, en la capitalización de las empresas. Entonces, Nos vamos a quedar con la RIC y retornaremos con la RIC. No voy ni siquiera a atreverme a quitar ningún tiempo para que ustedes hablen y opinen sobre la RIC, pero con el permiso de ustedes vamos a pasar a la siguiente fase del... Tengo que decirles que está tan vivo entre los invitados de esta mesa que continúa incluso aunque en estos periodos que hacemos de corte, pero enseguida nos vamos a recuperar. ¿Deja decir una frase, sí, Ricardo? Sí. ¿Deja decir una frase? Sí. Ahora que estamos acostumbrados a los decretos de moratoria. Sí. Vamos a ver cuando el gobierno de Canarias saca un decreto de moratoria de funcionarios. Bien, pero se acabaron ya los funcionarios. Aquí no hay funcionarios, se acabó. El chollo se acabó. Y vamos a hacer otras cosas. Entonces, que sea un decreto de moratoria, que lo haga. Ahí son capaces. Bien, nos quedamos, retomaremos también esa postura de don Benicio Alonso y vamos a escuchar declaraciones sobre el paro y la economía de la ciudadanía de la calle. Yo pienso que el que quiere trabajar, hay trabajo. El que quiere trabajar, trabaja. Porque trabajo hay, lo que pasa es que hay que moverse y tener interés en trabajar. Ante los empresarios, la verdad, debería haber más sinceridad, porque estoy segura que hace falta bastante más empleados en sus empresas. Sencillo, regulando mejor los presupuestos del Estado. Ya está. La gente de aquí se contrata poco y de fuera todo el mundo. Y es que estamos mal, ¿eh? No por mí, yo estoy trabajando, afortunadamente, pero realmente la juventud la veo muy mal. La opinión que el parado, el que cobre el paro no trabaje y se iría solucionando, porque hay muchos que están parados y trabajan. Uno está en el paro y no hay que trabajar, buscar trabajo. Y no te llaman nunca del paro. Yo la respuesta no la tengo. Si los políticos no la tienen, yo mucho menos, ¿eh? Yo pienso que quizás hacer menos contratos temporales y hacer más contratos fijos. Lo mejor sería que a todos los que trabajamos ya que tenemos 60 años, retirarse anticipado, como hace la Policía Nacional, que retira a la gente a los 55 años. Yo que trabajo en el hospital, que hay personas que no se pueden ir hasta los 64, que incluso están enfermas, pues quitando a la gente vieja y poniendo la gente nueva que está en el paro. Bien, la opinión de Último Ciudadano, Ciudadano Esperanza 0%. Vamos a, tras escuchar estas manifestaciones, yo no sé si quedaba por aclarar algo antes de volver con la RIC. Antes de coger la moratoria, el planteo de moratoria, yo estoy de acuerdo en la moratoria para los empleos públicos, pero no queda ahí la intervención del Estado. La intervención del Estado es necesaria cuando tú planteas el que haya un parque empresarial, ahí interviene el Estado. Ningún modelo en Europa se realiza sin intervención del Estado de parques de innovación. Claro. Cuando el Estado decide invertir en I+D, está tomando una decisión estratégica fundamental. Ahora, lo que tenemos que hacer es evaluar mejor cómo gasta el Estado. Porque podemos hablar de cómo gasta la investigación agraria en Canarias, por ejemplo. ¿Cuánto se gasta y cuánto produce? Tenemos que hablar cómo funcionan las empresas del Cabildo, que tenemos aquí a Víctor. ¿Cuánto se gasta y cuánto produce? ¿Están produciendo el óptimo? ¿Están yendo hacia el óptimo, no solo de beneficio, sino de su propia misión empresarial? Sí, sin duda. No, yo puedo decir que no, sin duda. No, podemos pasar revista empresa no, por el bueno del debate. Que el claro, estamos todos de acuerdo, el Papa Frita es el moderador, claro. Que pinta aquí. Él dijo que se mueve claro. En el sector del vino. ¿Alguien piensa que Bodegas Insulares no jugó un papel fundamental para el dinamismo? No, sí, yo fui uno de los que lo propuso, pues que se creara. Pero ¿está cumpliendo? No. Sí, bueno. No. Lo que tiene que hacer es irse retirando poco a poco, porque ya la iniciativa privada funciona por sí sola con buenos niveles de eficiencia y de productividad. ¿Puedo explicar por qué no funciona bien Viña Norte? Es decir, no es posible que una empresa privada invierta 1.000 millones de pesetas y esté al 25 o al 30% de su capacidad productiva. Es imposible, al gerente se lo cargaban. Eso ocurre en Viña Norte desde hace 10 años. Bueno. Es decir, el dato no es que dé dinero, sino que si logra ir hasta los mercados y si logra dinamizar todo el sector. Pero estamos de acuerdo que una vez, en primer lugar, jugó un papel fundamental en el sector vitivinícola. Y va a jugarlo. Y sigue jugando. Segundo, yo creo que en el momento como se ha producido una proliferación importante
de bodegas privadas y de cooperativas ya no tiene demasiado sentido, tendrá que a lo mejor reorientar su actividad o desaparecer sencillamente. No pasa nada porque las empresas públicas dejen de existir. ¿Por qué? Pues porque no son necesarias. Jugó un papel en el momento oportuno, en el momento histórico oportuno. Podemos ir pasando revista empresa por empresa del Grupo Empresarial del Cabildo, que además de dar beneficios, como se ha reconocido, yo creo honestamente, porque, y esa es una labor de los consejos de administración y de un número muy importante de empleados, están cumpliendo a satisfacción. Y más si lo comparamos con los grupos empresariales de otras administraciones mucho menos modestas que el Cabildo de Tenerife. El propio Estado, que estamos viviendo en las últimas semanas situaciones de crisis en relación con el desmantelamiento de los astilleros públicos. Podríamos hacer un análisis que es muy interesante sobre la dimensión del sector público, también del sector público empresarial. Modestamente creo que el Cabildo de Tenerife, con las 27 empresas exclusivas son 5 y con capital mayoritario 9 y otras 13 donde participa minoritariamente, está jugando un papel importante. Si acaso, pero podemos exigir más. Había que reflexionar. Los ciudadanos exigimos más. Por supuesto. Porque en todos los sectores esto, el potencial de empleo y de uso de los recursos es mucho mayor. Pero lo que pasa es que el tema agrícola también es más complicado. Bien, el agrícola tiene un coeficiente ahí. Y el tema es reducido más complicado. Reducido creación de empleo, pero muy importante. Poner de acuerdo a todos aquellos paisanos, ¿te acuerdas lo que costó? Fue complicado. Fue muy complicado. Pero hoy está lanzado ese carro. No, ya eso sí. Y ese carro necesita alcanzar el máximo de su capacidad productiva, que es lo que la Unión Europea nos está diciendo. Oiga, ponga usted en marcha su capacidad productiva. Vino el secretario de Estado de Agricultura de Bélgica a la Casa del Vino y cuando vio la muestra, le enseñaron la muestra aquella con un orgullo de todos los vinos que habían tenido. Toda la marca, y están locos. Y dice, ustedes están todos locos. Y con una subvenciones públicas, además. Con subvenciones públicas. Sí, con una marca sobra. Sí, ahí, estamos, ahí vemos cómo se usa el dinero público para ganar votos en vez de para crear un buen negocio. Yo creo que eso no es, esta es la clave. No es un análisis racional. Sí, te lo puedo racionalizar mejor. Te hago el eslogan. Sabes lo perfectamente que la resistencia desde el Cabildo se está impulsando una denominación de origen única. Y la resistencia viene de los productores. Son otras resistencias que están en la sociedad y que no es fácil superar. Es y más que, complejo, ¿no? Es más complejo. Entonces, no hagamos un análisis simplista y le demos la vuelta a los argumentos, porque eso no es razonable. Podemos dedicar un programa entero a eso. Sin duda. El primer esfuerzo ya fue crear las denominaciones de origen, hacer impulsarlas, que ya costó lo que costó. Entonces, claro, naturalmente, hasta ir a una sola, me imagino que el proceso no es de un día para otro. Y en términos de empleo, además, si queremos de verdad, no vamos a resolver el tema, hombre, no va a ser el tema fundamental el analizar la política sobre el vino que ha hecho el Cabildo. Yo creo que... No, eso es objeto de un debate. Por ejemplo, intervención. Objeto de un debate. Vamos con el paro y la economía, ¿no? Sí, yo creo que aquí subyace, pero yo creo que es importante, ¿eh?, lo que se está planteando, esa confianza en el mercado, en la mano ciega. Eso yo tengo la absoluta confianza en los trabajadores, absoluta. Yo, por ejemplo, hablando del sector industrial, que me ha tocado estar en muchos conflictos donde se va a cierres industriales, el último, el de Tasisa, en el sector tabaco, etcétera, tenemos los profesionales más cualificados en tabaco y en el sector industrial tabaquero que hay, yo diría, en el mundo entero. Por tanto, la confianza en ese capital humano y en que sean capaces de mantener las industrias es total. ¿Qué está fallando? Hombre, esas empresas hay que hacerlas competitivas, las administraciones públicas tienen que hacer que todos los instrumentos del marco económico fiscal, las ayudas europeas, etcétera, etcétera, estén al servicio de la creación de empleo. Y no pueden hacer dejación de sus responsabilidades, que es lo que yo observo aquí. No es un problema de falta de confianza, es confiar ciegamente en que el mercado por sí mismo regulará. Pues yo digo que no, yo creo que se está demostrando cada día más, incluso la externalización de actividades, que por ejemplo ha salido algo de lo que pueden ser las administraciones públicas, las empresas públicas. Hombre, yo hoy no quiero ser aquí de Pepito Grillo, ni mucho menos, ¿no? Me gustaría, con todo rigor y toda seriedad, buscar soluciones para los problemas que Canaria tiene de cara a la economía y al paro, por lo pronto aportar las reflexiones que desde el sindicato uno hace, ¿no? Pero hombre, no puedo dejar de decir que muchas veces todas esas empresas públicas son más acomodaticias, son sillones y sitios donde se... Hombre, la gestión indirecta, ese invento famoso de la gestión indirecta... ¿Tú quieres decir lo que pasaban potasas de Navarra hace 20 años? Por ejemplo, porque habían 500 mineros y 1.500 oficinistas. Y 1.500 oficinistas. La gestión indirecta, eso de que yo cojo una actividad determinada, una función pública. Por ejemplo, has mencionado una,
que son, por ejemplo, toda la aplicación de la ley del menor, todas las empresas sin promis. Cuidado, cuidado. Es decir, cuidado. Yo, sí. Cuidado. Es decir, yo no creo que se pueda tan alegremente decir que toda una red de empresas, ONG, no sé qué, pueden cubrir las responsabilidades de los servicios públicos. Yo creo que es una, no estás diciendo eso, pero se puede derivar... Se trata de ser más eficiente. Es sí, decir, pero es que la palabra eficiente... Cumplir el mismo servicio para la sociedad gastando menos del presupuesto público. Claro. Y habría que hacer, para y doma, ser riguroso... Y 2 más 2, 28. Un análisis... Eso es teoría. No. Podemos hacer... los libros que después se cumplen. 2 más 2, 28. Podemos hacer un análisis... Para ser riguroso, empresa por empresa, cumple con el objeto social al que él se refería, tiene además beneficios, desde las estructuras administrativas típicas, seguramente es mucho más costoso, seguramente. ¿Por qué? Porque está instalado en buena parte de las administraciones públicas algo que se llama ineficiencia, por las razones que sea. Seguramente, más que por los administrados o por los funcionarios, por los dirigentes. No, yo no estoy estableciendo... ¿Los dirigentes son funcionarios en excedencia especial o también son funcionarios? Yo digo dirigente en términos generales. Sí, pero los dirigentes son los mismos. No, pero lo que queremos destacar aquí es que el Estado y las administraciones tienen un papel que jugar, no a lo mejor en el capítulo 1, pero sí en el capítulo, a lo mejor 2, en el capítulo 6, en el capítulo 7, fundamental. Para fomentar, para poner en marcha la máquina. Cuando la máquina está funcionando, hay que retirarse. Moratoria al capítulo 1. No, esa moción no la apoyo. La dimensión de los servicios públicos en España, si lo comparamos con parámetros europeos, estamos todavía muy por debajo de los parámetros europeos. Si hablamos de sanidad, si hablamos de educación, si hablamos de sectores vitales para la población, lo que no podemos hablar es utilizar el término eficiencia en términos de flechita, implica lógicamente menos empleos públicos, porque entonces... Estamos, de verdad, yo creo que simplificando mucho el problema. En sanidad yo prefiero, por ejemplo, en sanidad, un centro, a lo mejor, menos megalómano, menos aparente que el doctor Negrín, y a lo mejor quiero más médicos allí dentro, porque desde el punto de vista de la salud, y más ATS, y más personal, porque desde el punto de vista de la salud, el ciudadano que va allí va a estar mejor atendido que entrar por unos pasillos de mármol, hacer una inversión en infraestructura y luego tener una planta vacía. Cuando hablamos de servicios públicos, cuando hablamos de cuestiones de... Estamos hablando del interés de la ciudadanía. Yo no estoy defendiendo aquí que haya... No podemos descalificar la dimensión, hay que discutirla. Porque sí, seguramente los expertos, porque se producen economías de escala, y yo no soy un experto en inversiones sanitarias, tendrá su explicación. Si tú atomizas en atención especializada es donde... sabemos lo que es la atención. Otra cosa son los centros de salud en atención primaria, donde habrá que ir a dimensiones, llegar más al ciudadano, más cerca del ciudadano. Pues podemos, es que ese es otro debate. Es decir, aquí ustedes suscitan múltiples debates, el debate sanitario y el de las infraestructuras sanitarias. Pues hombre, ni tanto ni tan calvo de que los enfermos tengan que estar en los pasillos, como sucede en nuestros hospitales. En nuestros hospitales tinerfeños. En los pasillos y de aquellas maneras. Entonces, pero antes, que es lo que me interesaba a mí, era recordarles, porque antes se suscitó el tema RIC, economía y empleo, y se ha quedado como en el vacío. No, pero no, este ha sido un mecanismo fundamental de desarrollo tecnológico. Y puedo poner ejemplo. Puedo poner ejemplo en Danone, con la creación de la planta de Actimel, con una inversión de 1.000 millones con la reserva de carga de inversiones. Y puedo decir, y digo... que la Reserva Canaria de Inversiones ha sido para la industria en Canarias un revulsivo terrible. Y ahora estamos ya en una línea de salida perfecta. Ahora faltan unos mecanismos para llegar a mercado, que ya tenemos un reglamento comunitario que entrará en vigor en el año 2006, donde vamos a poder exportar a nuestros países cercanos sin ningún tipo de problema. Es un logro que se ha conseguido hace un mes, no llega. Entonces, faltan otros mecanismos de acceso a la gran vecindad, a todo lo que están hablando ahora en Europa de modernismo y tal. Bueno, pues ahí vamos a tener acceso. Yo creo que el mecanismo RIC, es decir, yo lo sacaba antes porque efectivamente en la línea de que todos los mecanismos que tenemos, todo el marco del régimen económico y fiscal de Canarias, debe de trabajarse porque es un instrumento vital de cara a lo que estamos hablando, a la economía y el empleo, por ejemplo. Y hablaba de la RIC porque es un instrumento muy potente, que ha tenido efectos positivos, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Y negativos también industrial, pero muy negativos también, el, por ejemplo, en el sector turístico. Lo que por decía... Ejemplo, en mi opinión ha tenido... En algún sentido. En el sector turístico ha tenido un efecto. Entonces yo digo, oiga,
De verdad, esas son las cosas que hay que ver. Y desde las administraciones públicas, lo que hay que redimensionar y obligar a que todos esos instrumentos sirvan para el objetivo final. El objetivo final es, en mi opinión, desde luego, y por la que uno pelea, más empleo, mejor empleo y mayor cohesión social. ¿Sabes cuál es cualquier instrumento que tenemos pendiente todos? Hablando de la reserva para inversiones, además se pone de manifiesto ya que no necesitan recursos para renovar sus activos y para inversión tecnológica. Se pone de manifiesto cada año con las emisiones de deuda pública de las administraciones canarias, entre otras la del Cabildo de Tenerife. Se está echando en falta un mecanismo canalizador con el espíritu de la RIC para crear empleo, para crear desarrollo y riqueza, que esos recursos privados se puedan canalizar hacia proyectos de inversión pública, más allá de la deuda pública que gestionamos nosotros en nuestros capítulos de inversiones. Eso falta. No hemos sido capaces hasta ahora, y todos tendremos alguna responsabilidad, en generar ese instrumento, que es una necesidad vital. Sí, el problema es que los proyectos empresariales de largo alcance, que son estos, necesitan una intervención pública coordinada. Y cualquier industrial te lo diría, ¿no? ¿Y eso qué significa? Ideas un proyecto empresarial, pero te tropiezas con el cabildo, con el ayuntamiento, con el gobierno, etc. Es decir, necesitamos una mejor administración. Un papel para tener una industria actualizada. La Cámara de Comercio tiene la ventanilla única empresarial. Sí, sí. La ventanilla única, pero que quiere que haya una empresa... información, pero no te arreglan los papeles. No, por eso yo le estaba haciendo a Manuel una pregunta. No traga la licencia. ¿Quién es aquí partidario de privatizar alguna que otra gerencia de urbanismo? Nadie, seguro. Bueno, porque hay algunas que van mejorando. De la tardanza que hace, que esas máquinas administrativas, que eso es un freno a la economía. Hay que hacer como hace Irlanda, que tú entras en el edificio, en la planta de arriba, en la última, te mandan a la quinta planta y cuando sales por abajo, sales con la licencia en la mano. Aquí sales con la cara colorada, sin la licencia, te piden otro papel más, porque cada uno tiene su reino de taifa. Aquí, para abrir una empresa, necesita 50 pasos administrativos distintos. Yo creo que sí. La ventanilla, ventanilla única no ha arreglado eso, ni no de lo, broma. No lo puede arreglar porque el médico del ayuntamiento de, no voy a decir pueblo, pues tiene su reino de taifas allí. Te dice, cuando va al aseo de la industria, le dice, no, mira, usted me pone a mí unos tubos azules que me gustan porque son bonitos. No me voy a permitir decir, hombre, no ha funcionado porque efectivamente la ventanilla única... Está funcionando, no podemos decir que no funciona. Sí, sí funciona, pero que no funcione su función. ¿Qué queremos? A efectos, perdón, me he entendido que a efectos informativos, pero no a efectos de burocracia y prácticos. Vamos a ver, es que no depende la ventanilla única. Vamos a ver, si pone... Allí está concentrada hasta las tareas que hay que hacer con los notarios, con la seguridad social, con la agencia tributaria. Y con el ayuntamiento. Hombre, a lo mejor no te resuelve como uno le gustaría, pero ha sido un paso eso muy sí, importante. Eso sí, pero eso funciona porque son privados, chicos. Bueno, pues no, eso. Es privado, el retrato es privado, todo eso van a cobrar. El ayuntamiento cobra, no sabe cobrar. El ayuntamiento no sabe cobrar. Si aquí preguntáramos ahora todas las licencias pendientes para dar, estoy seguro que no hacía falta pedir préstamos a nadie. Estoy seguro, fíjate, segurísimo. Pero no se hace por la inercia de no hacer cosas, de no hacer cosas, es la inercia de no hacer cosas. Fíjate que es difícil, ¿eh? Hay un problema, es una teoría mecánica hay que hay un que problema es una mecánica de filosofía jurídica. Un problema de filosofía jurídica que es la diferencia entre los anglosajones y nosotros. Para los anglosajones, el ciudadano es un señor que sabe lo que tiene que hacer y sabemos que, que el señor puede empezar a hacer su obra, porque sabemos que es responsable y tenemos una administración capaz de pararlo. Aquí no. Aquí, aquí llevas un proyecto al ayuntamiento y primero te cobran las tasas. Aquí estamos pendientes. Esto es un proyecto de una inversión de 50 millones. Mire, las tasas son 3 millones. O las paga, usted no hace nada. Pero no hace nada, no, para estudiarte aquello. Si no te da la licencia, te los devuelve. ¿Cuándo? Eso no se sabe, porque tú lo sabes bien. La tesorería está fatal. Si eso es lo que está ocurriendo aquí, pero hace muchos años, y no hay manera que eso se arregle. Porque son los reinos de taifa. No, los ayuntamientos son reinos de taifa. El cabildo funciona de maravilla. ¿Eh? No, sí, pero, tampoco es eso. Pero ahí hay una relación de demanda-oferta muy importante. El cabildo es una administración, yo que soy municipalista, que tiene una cosa muy positiva para los que están en el cabildo, que es que los ciudadanos no pagan allí, sino pequeños impuestos. Entonces, claro, debería ser una administración donde el ciudadano exigiera más. Y no lo es. Nah. Mira, como industrial te voy a lanzar un reto. Nah. Víctor. Tú sabes que hay una ley, que es la ley 1 del año 98 de actividades clasificadas a la que están sometidas todas las industrias y todas las actividades, y dice, en el plazo, en la última disposición, como siempre, la ley, los abogados, todo perfecto, la última dice, en el plazo de un año se dictará un reglamento y tal y cual. Todavía no estamos en el año 2004, ni reglamento ni nada, ni nada. ¿Y sabes por qué? No lo sabes seguro, porque tú estás en un puesto alto y tienes que descender para enterarte de eso. Porque no se han puesto de acuerdo los cabildos de Canarias.
pero ¿quién es de los cabildos? Los técnicos, ¿qué te parece? Yo creo que la responsabilidad. ¿Dónde están los políticos? Eso es lo que te, pues muévelo, te lanzo el reto. Que se publique en nombre de los industriales de Canarias. Que no es de un cabildo y lo sabes bien, Benicio. ¿Eh? No es una responsabilidad de los cabildos. Pero puedes apretarlo. Estamos apretando. ¿Cómo que no es responsabilidad tuya? Todo es responsabilidad estamos tuya. Estamos apretando. Todo. Sí, sí. No digo que no sea responsabilidad. Pues tendremos nuestra pues propia responsabilidad. Pero los cabildos están tratando de que entre en vigor cuanto antes ese reglamento al que tú te refieres. Pero fíjate, sí. Llevamos 5 años. 5, no 6, ¿no? Se nos ha ido el tiempo. Y últimas intervenciones. Voy a rogar que sean ya breves. Don José Luis Figueroa. Una última conclusión. Yo no creo en un gran Estado, pero sí creo en un Estado musculoso, un Estado capaz de hacer lo que hay que hacer en cada momento. Y creo que a todas las administraciones públicas, los ciudadanos, todos los ciudadanos, tenemos que exigirle esa capacidad. Pero también tenemos que exigir un mayor compromiso social de nuestros empresarios. Me decía hace un tiempo un amigo empresario de la construcción, dice, voy a hacer un muro tan grande, que me separe de mi realidad. Porque si hay pobreza fuera del muro, yo no podré vivir bien dentro del muro. Y esto es una realidad. Tenemos que construir riqueza y reparto de la riqueza para poder vivir todos mejor y poder vivir en un Estado más cohesionado donde nuestros jóvenes y nuestra gente puedan salir adelante. Y para eso la administración, los empresarios y la ciudadanía tenemos que ser más exigentes con todo. Don Benicio. Yo quiero elevar hoy un mensaje positivo en el sentido de que, de acuerdo con nuestra situación actual, no es una situación, ya vemos, desastrosa en absoluto, pero sí un mensaje a los radioyentes de que en la próxima votación que va a haber a la Constitución Europea, tenemos que votar que sí. Y ese es mi mensaje. Tenemos que votar que sí porque si hasta ahora hemos estado con Europa dándonos la mano desde el año 86 y luego a partir del 91, cuando incorporamos todas las políticas aduaneras dentro del sistema canario, es el momento de que Canarias ahora del do de pecho. Y yo cuando se oyen voces por ahí que van a votar en contra de la Constitución, por tiquismiquis, me parece lamentable y vergonzoso que en Europa no demos una, y sobre todo la alta participación en estas elecciones. Es lo que tengo que decir. Bien, don Manuel. No, yo creo que tenemos que ser conscientes, sin ningún tipo de alarmismo, ni mucho menos, que los índices de crecimiento económico que hemos tenido en estos últimos años no se van a repetir. Por lo pronto, a medio plazo, no se van a repetir esos altos crecimientos económicos. Por tanto, tenemos que ir a las raíces de los problemas que tenemos en Canarias. En nuestra opinión, Canarias tiene que ir a un empleo productivo, Canarias tiene que ser más productiva, Canarias tiene que apostar por la innovación, por la excelencia, y eso significa que tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué modelo de desarrollo económico queremos para Canarias. Hay que hablar de eso tan repetido, pero que luego al final no somos capaces de sustanciarlo, de desarrollo sostenible, entendiendo sostenible, pues sostenible para el común de los ciudadanos, es decir, sostenible para las personas que tienen que trabajar, que tienen que tener un reparto en la renta, que tienen que tener un poder adquisitivo, un bienestar social. En ese sentido, para nosotros es vital, por tanto, que ese empleo productivo se refleje en unos servicios públicos de calidad, en un empleo estable, en un empleo de calidad y un empleo fijo y un empleo bien remunerado. Yo creo que eso es fundamental de cara a los próximos años y en esas tareas nos tenemos que poner todos con diálogo, con acuerdo, con concertación y utilizando todos los instrumentos que tenemos, todos los instrumentos del régimen económico y fiscal tienen que estar al servicio del empleo, al servicio de la calidad del empleo y al servicio de la redistribución de la renta y de la cohesión social. Don Víctor. Bueno, a mí me parece que hay, Manolo de alguna manera se ha referido a ello, dos datos incuestionables. En la última década Canarias ha tenido un crecimiento económico extraordinario, impensable seguramente hace 10 años, durante un periodo expansivo de la economía que ha superado lo que estos ciclos solían tener, que gracias a ese crecimiento la tasa de paro se ha reducido en porcentaje prácticamente a la mitad, que hay motivos para tener confianza, se puede seguir por esa senda, lo que pasa es que hay que perseverar en algunas cosas y hay que, sobre todo, seguir apostando por una formación de más calidad, hay que desarrollar, y no nos hemos referido a lo largo del debate, infraestructuras básicas que todavía nos separan del nivel medio de dotación de infraestructuras del Estado español y, por supuesto, de la Unión Europea. Y hay que hacer también innovación tecnológica porque el futuro cada vez estará más vinculado a conceptos como este.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su gentileza en estar aquí en el Canal 8 de Televisión. Y también a todos ustedes, a los que si les recordamos que tienen al pie de pantalla en este momento el correo electrónico para que nos expresen pues todas sus posiciones, sus acuerdos, sus desacuerdos, sus coincidencias, cualquier aspecto de las opiniones que aquí se han dado o de otras que no se han emitido y que sin embargo todos ustedes quieren dar. Bien, pues muchas gracias a todos por su atención desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago y desde este programa de Crítica en 8, con el deseo de que sean ustedes felices en la medida de lo posible y un poco haciendo felices a los que están más cerca, claro, porque si no, a ver cómo.